Mediante un video que se hizo viral, se muestra cómo dos conductores de unidades de transporte iban compitiendo por una de las vías de Ecuador, sin pensar en el peligro al que exponían a las personas que pasaban por ese lugar y a las personas que ocupaban el servicio de transporte. En el video se puede notar que un carro pequeño estaba en el carril de los dos competidores, en donde casi sale afectado por la falta de seriedad de estos choferes. Cabe recalcar que una de las unidades decide invadir un carril que no era el suyo para poder rebasar al otro bus, y es donde el otro conductor acelera más para impedir que lo logre. Las unidades de transporte eran parte de las cooperativas de Guamote y Comilingres Línea Gris. Estas cubrían el trayecto de Guamote hacia Colta. Adrián Castro, quien es director de la Agencia Nacional de Tránsito, comunicó mediante su cuenta de Twitter que ambos conductores fueron sancionados con una suspensión por 60 días. Además, mencionó lo siguiente: "No vamos a permitir que se pongan en riesgo la vida de los ecuatorianos. Mañana, personalmente, dirigiré operativos de control por el inicio del feriado".